A continuación hablemos de lo ocurrido en la semana en los mercados. Iniciemos con el mercado internacional, renta fija internacional. Lee resultados positivos representados en los bonos del gobierno americano, los tesoros en su plazo a 10 años, llegando a niveles del 3.7%. Por su parte, la renta variable internacional en el principal índice, el Standard & Poor's 500, acumulando ascensos del 1.8%, así como el Eurostock, el principal índice accionario europeo, con ganancias cercanas al 2%. Fue una semana con pocos datos macroeconómicos y toda la atención estuvo puesta en la discusión sobre el techo de la deuda de los Estados Unidos. Y pasamos a hablar del mercado local, renta fija local, donde los bonos del gobierno colombiano, los TES, también una semana con comportamientos positivos en su plazo a 10 años en niveles del 11.1%. Por su parte, la renta variable local, el MSCI Colcap, su principal índice, una mala semana, descensos cercanos al 1.6%, y el dólar cerrará la semana con niveles cercanos a los 4.530 pesos. Por su parte, el dato macroeconómico más importante en Colombia fue el PIB para el primer trimestre, el cual creció en 3%, el dato esperado por los analistas del mercado. Los sectores que más jalonaron este crecimiento fueron el sector financiero, entretenimiento y sector salud. Muchas gracias. Valor Analytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytic, patrocinado por Bancolombia.